Oh, Dios mío, mi gente, esta máquina ayuda a encontrar las venas. ¿Alguna vez habían visto algo como esto? ¿Y qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy te traigo cosas que verás por primera vez en tu vida, parte 19. Espero que te guste este video. Esto es chicle, creo. Ok, empezamos bien aquí. ¿Cómo es que se llama? ¿Nalgona o...? Aquí tenemos un robot que sabe tocar este instrumento. Con esto puedes sorprender a muchas personas. Y ahora me tienen dudando, ¿Michael Jackson hacía esto usando esto o en verdad lo sabía hacer? Estas personas están pecando. Padre mío, en verdad nunca había visto algo como esto. Ok. Esto no está nada mal, ¿eh? Que sigan trayendo inventos de estos para más nunca tener que lavar los platos. Estas televisiones son indestructibles. Y los asiáticos inventan e inventan, ¿eh? Ok, tengo muchas preguntas aquí. ¿Esto es normal? O sea, supongo que esto es cemento. Alguien por favor me deja saber debajo en los comentarios si esto es normal, porque yo en verdad no lo sé. ¿Qué cosa ni más interesante? Ok, vamos a ver qué vamos a crear aquí. Un motor. ¿Qué tenemos aquí? Wow, esta maleta se convierte en un vehículo. Creo que acabo de encontrar mi maleta de mano para cuando vaya a viajar nuevamente, cuando acabe esta pandemia. No está nada mal esto. Y aquí tenemos un experimento. Ponemos este producto aquí y en el otro lado de abajo no. A ver qué hace esto. Ok. ¿Esto es qué? ¿Un USB? Ok. Esto está bastante interesante, mi gente. Qué abuso, ¿no? Qué abuso. ¿Qué tenemos aquí? Ok, mi gente, esta máquina se retira automáticamente cuando tiene contacto con carne, algo que definitivamente va a salvar muchas vidas, así que muy buen invento, ¿no? Aquí pueden ver, no tiene absolutamente nada. Una máquina que crea tu café, pero de una manera que no hemos visto nunca, creo. Oh, no, y también va a hacerle un diseño, ¿no? Les digo que no me canso de ver estos videos, de verdad. A este hombre su vehículo se le ha quedado helado. ¡Qué dolor! Imagínense, mi gente, ¿cómo no sale de esta? No existe un microondas para vehículos o algo así. Aquí tenemos un aguacate. Ok, alguien me explica qué clase de magia negra es esta, pero este aguacate nunca se termina. Ok, y así es que hacen las placas para los vehículos. Nunca había visto esta máquina.
Yo les digo que algunas personas en verdad en esta vida tienen demasiado tiempo. ¿A quién se le ocurre hacer algo como esto? Aquí tenemos un arete bastante inusual, una mantequilla. Esto está bastante raro, pero bueno, por lo menos siempre tendrás tu mantequilla to go. Esta máquina te lava la cabeza. Esto se ve bastante interesante, parece como cuando están lavando los carros, ¿no? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Y si todavía no lo has hecho, pasa por mi Instagram. Ahí subo algunas fotos mías por si acaso eso le interesa a alguien. Pero también pregunto por ideas para este canal. Así que sí, si quieres, pasa por ahí y sígueme. Continuamos. Y aquí tenemos nuevamente una persona que tiene demasiado tiempo. Ok, este amigo va a crear una pirámide utilizando estos vasos de plástico rojos. Esto se ve genial. Oh, wow. Pero da como lástima, tanto trabajo para nada al fin y al cabo. Ok, estos amiguitos se quieren escapar de aquí. Y lo logra. Prison Break versión ratón o lo que sea esto. Oh, Dios mío, mi gente, ¿qué es esto? Necesito explicaciones en los comentarios, por favor. Y el vestido más inusual que verás en toda tu vida. Esta mujer está trayéndole los drinks a las personas. Y aquí tenemos un inodoro perfecto para los sitios públicos. Le das al botón y cambia de plástico. Bastante buena la idea, ¿no? Este tipo tiene que tener las manos más grandes del mundo, porque... Dios mío. Ok. Me pregunto qué van a hacer con esto. Ok, es como un árbol, creo. Esto se ve genial, ¿no? Dios, y este hombre tiene una enfermedad rara en la nariz. La cual provoca esto. Wow. Por lo que dicen, el hombre no puede respirar bien por esto y le van a hacer un tratamiento. Wow. Mi gente, ¿alguna vez habían visto a Hulk, el hombre increíble, jugando al fútbol? Santísimo, qué hombre ni más ápero. Aquí están cayendo granizos, wow. Y eso es un Audi RS6, creo. Esto va a salir bastante caro, mi gente. Oh, Dios mío. ¿Esto es un animal? ¿O sucio? En verdad no lo sé, pero... oh. Dios mío, esto no tiene fines. Ah. Mi gente, yo les digo que esta cuarentena nos va a poner loco a todos. Como cuando ya no puedes ir a las piscinas, así que lo haces en casa. Y aquí tenemos un vehículo que no solamente se ve bien, sino que también nos hace nuestros test. Mi
Mi gente, por esto es que siempre digo que los asiáticos están a otro nivel. ¡Flup! Y qué lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy te traigo cosas que verás en tu vida parte 15. Espero que les guste este video. A ver, vamos a empezar este video y ya empezamos loquísimo aquí. Mi gente, esto es algo que definitivamente se puede ver en mi país natal, en la República Dominicana. Ok. A ver qué hace este. Dios mío, me estoy mareando solamente con ver esto. Así es que se limpia rápido e eficiente. Oh Dios, en verdad esto está genial. Ok. Este hombre va a dar un salto, supongo. Pero él voló, fue. Y este hombre se prende que tienen esas piernas. Padre mío. Mira, muchacho, ten cuidado con esa flaca. Mi gente, la verdad es que la gente inventa. Es vergonzoso romper una costilla a esta flaquita. Oh, wow. Ok, esto es verdaderamente primera vez que veo algo como esto. Esta chica dice cero destapador, cero problema. ¿Esto es legal hacer esto? Ay, mira, con flow se va también. Ay, padre amado. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede explicarme qué es lo que está pasando aquí? Que no tengo ni idea. Aquí tenemos a Superman subiendo escaleras. Y sí, era obvio, tenía que ser asiático. Yo se los digo, mi gente, si nosotros somos nivel 5, los asiáticos son nivel 100. Mi madre. Mi gente, mejor no voy a decir nada en este. Y esto es lo que yo llamo inspiración. Miren esto. Y vamos, tú puedes. Sí. Amigo o amiga, este hombre le falta un brazo y puede ir al gimnasio a hacer esto. Así que deja las excusas y vete al gimnasio hoy mismo. Y yo por ahí mismo también, que tengo como 4 días que no hago nada. Aquí tenemos una ardilla y al parecer tiene sed. Oh. Esto sí es tierno. Ok. Como cuando mi mamá me manda a limpiar y yo hago todo menos limpiar. Dios mío, esta mujer es increíble. Ok. Así es que hacen estos cubos. Wow, esto es genial. Wow, Dios mío, creo que si hago algo como esto terminaría rompiéndome las muñecas. Pero veo que los morenos le estamos haciendo competencia a los asiáticos, ¿eh? Ok, ¿qué rayos es esto? Ok, ¿alguien me puede explicar debajo en los comentarios por qué no tengo ni idea cómo funciona esto? Ok. Este me gustó. Aquí tenemos una manzana. Ok, y es un bizcocho. Y sí. Tengo que decir, digno video de este título. Cosas que verás por primera vez en tu vida. En verdad, nunca había visto algo como esto. ¿Qué tenemos aquí? Este es para los bebés que se mueven demasiado cuando están durmiendo. Ok.
Mi madre, este tipo está viviendo en el año 2050. Uy, este cosito. Wow, parece un ninja saltando así. A este seguro que le duele la espalda mañana. Este hombre nos enseña cómo se hace un círculo perfecto. Y en verdad creo que lo he visto todo hoy. ¿Alguien me puede explicar cómo funciona esto? Aquí tenemos este niño y eso es interesante. Miren lo que hace de instinto. Imagínense esto, mi gente. Ustedes parqueados aquí, muy normal, y que pase este señor. Aquí tenemos el carro más avanzado del universo. Está bien, está bien. Está claro que esto es fake, pero hay que admitir que se ve genial. Ok, por un momento pensé que había pateado el perro. Wow. Qué animal ni más inteligente. Esto es un life hack. Vamos a ver. Ok, sirve para copiar lo que uno está viendo. Wow, eso sí está interesante. Me costaría probarlo a mí también. Oh Dios, ¿cómo funciona esto? Esto tiene que ser mentira. Mi gente, y así es que se hacen los covers personalizados para el celular. Wow. No, 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 por favor, una repetición de esto. Ay, padre mío, en verdad la gente inventa. Yo sé hacer eso también. Yo sé hacer eso también. Mi gente, miren esto. Verdaderamente tengo que decirles que nunca había visto algo como esto. Y qué lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy te traigo cosas que verás por primera vez en tu vida, parte número 16. Espero que les guste este video como siempre. Como cuando andas en las calles durante la pandemia y quieres que las personas tomen su distancia de seguridad. No está mal la idea, para ser sincero. Esto está bastante creativo. ¿Alguien de ustedes había visto un pescado con dos cabezas? Yo definitivamente no. Y aquí tenemos mis amigos favoritos, los asiáticos, y miren esto. En verdad, esta gente hasta para jugar juegos es a otro nivel. Aquí tenemos un Lamborghini. Todo muy... Esto es un Lamborghini hecho de cartón, por lo que veo, mi gente. Creatividad a otro nivel. ¡Wow! Aquí tenemos a Thanos de los Avengers. Ok, si uno cambia el otro, se convierte en Iron Man. ¡Wow! Esto está increíble. ¡Qué creatividad, mi gente! Ok, esta máquina está genial. Hay que ver de una vez cuánto cuesta algo de esto. 20 minutos después. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? En verdad, por más que busco, no lo encuentro. Bueno, déjenme saber en los comentarios si saben cómo se llama esto. Continuamos. Aquí tenemos un avestruz, si no me equivoco. ¿Cuánto vale un avestruz? Ok, dicen que todo en cámara lenta se ve bien. Vamos a ver si es verdad.
Mi gente, la verdad, mi pregunta cuando yo veo videos como esto es ¿por qué? ¿Por qué uno hace algo como esto? ¿Qué razón? ¿Qué motivo? ¿Qué circunstancia? Los zapatos más modernos que verás en toda tu vida. Yo les digo en verdad que las personas inventan. Esto es increíble. Señores, ¿ustedes se imaginan que alguien acabe de hacer un examen y que tú vengas y... ¡Ay, Dios! Ni siquiera me lo quiero imaginar. ¡Qué crueldad! Ok. Creo que estamos viendo Mario Kart en vida real aquí. Esta chica es bastante flexible. Y amigo, la... Creo que mejor no voy a decir nada al respecto. No quiero que me... Y ustedes saben que YouTube... Creo que nos entendemos. Ok. Amigo. ¡Au! Oh, y aquí tenemos a otra persona que lo piensa hacer. Por eso no me puede buscar a las personas sin ver primero. Porque yo no pensaba que este chico iba a hacer esto. Yo pensé que le iba a ir bastante mal haciendo esto. ¡Wow! Mi gente, quería tomarme el tiempo de mostrarles a estos youtubers. Supongo que algunos de ustedes lo conocen. Ellos son dos hermanos que hacen videos bastante chistosos e extremos. Su videoserie más famosa es esta de piedra, papel y tijeras. Entonces el perdedor tiene que aguantar algún golpe. Por ejemplo aquí. O aquí. Charlie y Ghetto hacen un contenido bastante entretenido, así que les recomiendo que pasen si quieren. Y bueno, sí, diría que continuemos. Ok, todo muy bien aquí. Oh, wow. Esto supuestamente es para objetos difíciles de destruir. Dios mío. ¿Con qué fuerza baja esto? Esta cosa te agarra a ti y no queda más nada de ti, solamente pedacitos, creo. Aquí estamos en patinetas. ¿Qué, Dios mío, fue esto? Probablemente, mi gente, tienen algo verde. Por si no lo sabían, cuando uno tiene algo verde, por ejemplo, si pongo esto verde aquí atrás, puedo cortarlo y sacarlo de la imagen. Supongo que esto fue lo que hicieron aquí, aunque lo hicieron bastante bien porque no se nota nada. Aquí tenemos a alguien jugando bowling. Y sí, esto no está muy... Nunca había visto pasar esto, tengo que decir la verdad. Ok. ¿Qué clase de cabezas que tiene este tipo? Breve pausa. Si te está gustando este video, por favor te pido que me dejes un me gusta y que te suscribas al canal. Si quieres ver más videos como estos, también no olvides de tocar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Y si quieres, pasa por mi Instagram, sígueme. Subo algunas fotos mías de vez en cuando, por si acaso eso le interesa a alguien. Y no sé por qué estoy haciendo así. Continuamos. Mi gente, y la verdad es que no entiendo por qué es que los hombres somos así. No importa qué momento, no importa cuándo, no importa dónde, es una manía que tenemos, ¿eh? Oh, wow. Ok. Amiguito. No me digan que va a salir. ¿De quién es este mono? Salgan a buscar su mono, por favor. Y las personas en verdad inventan. Tienen tiempo de inventar todas las clases de cosas. Miren esto. A ver, amigo, ¿todo bien con...? Ok, todo muy bien. Wow, esto se ve smooth.
Mi gente, ustedes seguro han visto estos videos donde alguien corriendo aquí se cae para atrás. Lamentablemente a mí esto me pasó también una vez. Les explico, yo estaba en el gimnasio, todo muy normal. Estaba ahí corriendo y estaba escuchando música. No sé qué música estaba escuchando, para decir la verdad, pero me entré y me enfoqué. Y bueno, cuando vine a darme cuenta dónde estaba, estaba en el suelo. Como cuando la policía te anda buscando. Imposible encontrar este hombre, diría yo. Ok. Ahí más o menos igual, ¿no? Ok, Dios mío. Yo ni siquiera sé pararme una patineta normal y mira este lo que hace. Todo muy normal un día de piscina, ¿no? Dios mío, en verdad, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Aquí tenemos una persona que hace retratos con lodo. Hablando de cosas que uno verá por primera vez en su vida. Esto es genial, Dios mío. Aquí tenemos uñas. Esto se ve satisfactorio, pero que tenga cuidado. Creo que tendré que ver esto nuevamente para saber qué fue lo que pasó. En verdad, creo que vi mal. Yo les digo a ustedes que los animales son un caso serio. No, Dios mío, pero qué inteligencia la de este gato. Aquí tenemos camellos. Ok, sí, definitivamente nunca había visto camellos bebiendo agua. Ok, estos son drones. Supongo que aquí le están haciendo un test, ¿no? Wow, pero eso se ve genial. Oh, Dios mío, Padre Santo. ¿Alguna vez habían visto algo como esto? Yo no. Wow. ¿Y qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy les traigo cosas que verán por primera vez en sus vidas, parte 17. Estoy seguro que les va a gustar este video. Y aquí empezamos con nuestro video. Oh, wow. Este es el poder del maquillaje, mi gente. Wow, las personas se pueden transformar literalmente con el maquillaje. Ok, mi gente. En verdad no sé si esto es impresionante o si simplemente me está dando miedo. Tenemos un concurrente para el hombre araña, Dios mío. Oh. No, de verdad esto es demasiado para mí ya. Dios mío, ¿este hombre no tiene huesos o qué? En verdad nunca había visto esto. Aquí tenemos algo bastante interesante. Este hombre hace esculturas usando estas palomas y vamos a ver cómo funciona esto. Dios mío, esto es increíble, de verdad. Por si acaso alguien no entiende, él va poniendo el pan. Y los pájaros obviamente van a ir a comerlo. Y así es que crea la escultura. Pero, wow, qué gran idea. Esto es un delfín, supongo. Qué cabeza de huevo es. Pero bueno, en verdad me encantaría ponerle la mano a esta. Aquí vamos a aprender la manera correcta de ponerse la mascarilla. Ok, primero la tiras. Y simplemente haces esto. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, para los próximos meses estaré dejándome crecer la barba porque esto de la pandemia al parecer nunca va a acabar. Y bueno, voy a tener mi mascarilla implementada en mi cuerpo. Ok. Porque fumar con las manos al parecer es demasiado mainstream. Pero de verdad no entiendo cómo es que hace eso. Yo cojo mi piel, lo subo aquí arriba y creo que lo destacho de mi cuerpo. Se dice así, en verdad no lo sé, pero no importa.
Ok, tengo muchas preguntas aquí. ¿Cómo rayos funciona esto? Aquí nos muestran la manera más rápida de pelar una mandarina. Creo que acabo de encontrar el invento más práctico de la historia. Uy, esta cosa que es. Creo que es un búfalo. Algo así se llama. ¿Alguien de ustedes también casualmente dan vueltas con sus búfalos en el carro? ¿Y qué clase de vehículo es este, en verdad? Creo que este es el tamaño de este cuarto donde estoy aquí. Y yo les digo a ustedes que las personas inventan. Cacahuates haciendo el ejercicio. Aquí tenemos un gusarapo, lo llamamos nosotros. Y aquí estamos viendo su evolución. ¡Wow! Yo les digo que nosotros los hombres somos definitivamente la gente que más inventa. La única manera de hacer que esta niña se duerma es viendo a su madre, así que misión cumplida. Ok, aquí está llamando al perro para la comida. Y miren cómo sale. Y no es un perro, es un gato. La única manera de hacer que los gatos hagan ejercicio es esta, creo. Dios mío. Estos tatuajes hiperreales se están viendo demasiado. Pero hay que decir la verdad, muy buen trabajo el artista que hizo esto. Wow. Y otro life hack, vamos a ver. Hoy sí. Ok. Wow. Tenemos aquí. Wow, esto se escucha genial. Aquí estamos dibujando en una mascarilla, por lo que veo, y es la Mona Lisa. Creo que las personas se quedarán mirando rara esta chica cuando haga esto en la calle. Aquí estamos en un parque de atracción y tenemos a King Kong. Oh Dios, qué cosa ni más genial. Espero que tengan cinturones estas personas. Ok, aquí está el amigo. ¡Ey! Aquí hay alguien que está acostumbrado a hacer esto. Y aquí tenemos que... Ok, esto estaría genial para una colección de videojuegos. O de películas. ¡Wow! Me gusta mucho esto. Esto es un papel que pusieron en este árbol. Ok, esto es increíble. Miren esto, wow. Y mi gente, yo les digo a ustedes que los asiáticos son las personas más increíbles de este planeta. Miren qué creatividad. Es que en verdad, ¿cómo uno llega a una idea como esta? ¿Cuántas posibilidades uno puede hacer con esta idea? Wow. Aquí otro video de estos. Wow. Aquí tenemos a nuestro querido amigo el Joker. Ok, aquí tenemos todas las versiones diferentes. ¿Y qué? Ay, Dios mío. Y sí, mi gente, hasta los peces juegan al fútbol. ¡Hey, qué genial! Aquí tenemos un drone.
Ok, y es supuestamente un ayudante para los bomberos. ¡Wow! ¡Qué grandiosa idea! Esto podría salvar muchas personas. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguna vez habían visto algo como esto? Y qué es lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy les traigo cosas que verán por primera vez en sus vidas, parte 18. Espero que les guste este video. Señores, ¿yo estoy viendo mal o este niño acaba de hacer el move de Fortnite? ¡Wow! ¡Y qué bien lo hace! Ok, aquí tenemos celulares bastante raros. Ok, esto es como un proyector, y sí. ¿Dónde lo encuentro y cuánto cuesta? ¡Qué cosa ni más genial! ¡Wow! En verdad, una de las formas más creativas de ganar en un juego que yo he visto. Díganme si esta no es la pesca más rara que han visto en toda su vida. Esto como que duele. Este gatito quiere agua. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa que se ve rara, Dios! Esto es un filtro, supuestamente. Y aquí tenemos agua sucia. ¡Wow! ¡Qué cosa ni más interesante, Dios! ¿Ustedes creen que esto sea verdad? Aquí tenemos otro de estos y aquí tenemos a Appa de Avatar. Arriba tiene hasta el Jeep Jeep. ¡Wow! ¿Qué? Una repetición, por favor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo pasó esto? No me digan que así es que hacen esto. ¡Qué fraude! He vivido engañado toda mi vida. Y aquí tenemos el tool que te puede ahorrar muchísimo trabajo. Tú lo escaneas aquí y luego la computadora lo lee. Mi única pregunta es, ¿por qué no sacaron inventos así cuando yo todavía estaba en la escuela? Ustedes saben cuánto tiempo esto me hubiera ahorrado a mí. Este chamaquito está viviendo el tiempo de su vida. Por eso es que siempre digo, mi gente, no es lo que esté pasando a tu alrededor que determina si tú vas a ser feliz, sino lo que está aquí adentro. No importa si estamos en pandemia o cualquier otra cosa, si tú quieres ser feliz, puedes ser feliz. Aquí está el ejemplo puro y vivo de esto. Creo que acabo de ver mal, me voy a limpiar los ojos para seguir viendo este video porque no quiero aceptar que acabo de ver esto. O esta chica es bien pequeña o este perro es gigante. ¡Qué cosa ni más grande, Dios mío! ¡Wow! Ok, aquí vamos a hacer una pequeña broma. ¡Rayos, señorita! Ok, este hombre dice que esta no es la manera correcta de poner un clavo. Esta la es. Ok, yo no puedo ser el único que nunca había visto esto. Ok, esto parece espagueti. Y definitivamente sí, así es que hacen estas sopas chinas. Wow. Como cuando te dicen que es cerveza gratis. En verdad yo no entiendo la humanidad. Yo tengo problema con dibujar en un papel y este hombre puede dibujar en una bendita sandía. Esto es increíble. Miren qué bien se ve esto.
¿Qué es esto? Ok, necesité un poco de tiempo para entender de qué se trataba esto. Esto no es agua de verdad. Es como una pantalla que tienen en el suelo y hacen este efecto. Pero, wow, qué cosa ni más genial, Dios mío. Wow. Ok, ¿qué clase de lámpara es esta? Supongo que esto funciona con algún clase de imán. Wow, pero está interesante la verdad. Ok, mi gente, esto está bastante interesante. Estas chicas se compraron este peeling para los pies. Se deja por un tiempo en los pies y luego de unos cuantos días hace efecto. Vamos a ver esto. Ok, esto es luego de 2 semanas. Adiós. Mamá. Y supuestamente tus pies quedan suavecitos después de esto. Qué cosa ni más rara, ¿no? Ok. En verdad nunca había visto ventanas como estas. Wow. ¿Esto es agua? ¿O no? Sí. Wow. ¿Qué clase de cuchillo es este? Seguramente algo asiático. Estas son 2 manos. Como cuando ves demasiado anime, ¿eh? Naruto contra Pain. Esta persona definitivamente tiene demasiado tiempo. Bueno, supongo que esto es lo que hace la cuarentena. Ok, esto van a revelar si es niño o es niña, el bebé. Ok, es niña. No, mi gente, creo que esto es demasiado internet por hoy. Hasta aquí quedamos. Ok, mi gente, definitivamente hemos tenido demasiada cuarentena. Y qué lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy les traigo cosas que verán por primera vez en sus vidas, parte 21. Estoy seguro que les va a gustar este video. Y aquí tenemos mariscos, por lo que veo. Oh, ¿cuántos son, Dios mío? Y no me digan qué es lo que yo creo. Oh, padre mío, miren esto. Oh, Dios mío, mi gente, encontramos algo como esto y somos ricos oficialmente. Y aquí tenemos los amigos más inusuales que verán en todo el día. Una pregunta, mi gente, ¿eso es lo que le llaman una relación tóxica? Porque... Ok... What the... ¿Qué? Aquí tenemos a Stitch de Lilo y Stitch. Rayos, señorita. Todavía no la ha visto. Ok, vamos a ver, amigo. Ok, mi gente. Esto es lo que yo llamo talento. Y esto es lo que yo llamo video digno de esta serie. Estoy emocionado. Wow. Simplemente puedo decir wow. Ok, mi gente. Supongo que estos son los baños de los multimillonarios.
uno se lava los dientes con oro aquí, se lava las nalgas con oro aquí, al parecer. Cuando viene a ver, hasta la c*** tiran de oro aquí. A los hombres les gusta estar inventando, mi gente. Aquí se cae, se parte la madre. Alguien, por favor, me dice dónde es esto. Wow. Si me dejan saber debajo en los comentarios dónde es esto, cuando acabe el corona, cuando pueda viajar, vamos a viajar hacia allá y voy a hacer un vlog en esta arena. Y hablando de comentarios, mi gente, por favor, déjenme un me gusta en este video si les está gustando hasta ahora. Me cuesta un poquito de tiempo hacer un video como este, para ser concreto de 5 a 6 horas. Así que si me pudieran regalar un me gusta por mi trabajo, serían genial. Ustedes son los mejores. Continuamos. Aquí tenemos el amiguito. ¿Qué le echaron a la bebida de este hámster, señores? ¿Alguna vez habían visto un hámster borracho? Ok, estos videos siempre me encantan. Wow. Aquí tenemos la pata de un caballo. Ay, miren qué satisfactorio se ve esto, Dios mío. Ah. Ok, poniéndole pegamento en lavamanos. What the wow. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Wow. Vamos a ver qué hace la amiga. Oh, no, 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 amigo. No intentes esto. Yo mejor me callo, mi gente. Yo creo que yo intento esto y termino con un pie por este lado de la habitación y otro por este lado. Y hablando de inventar, miren a estas chicas. ¿Qué le echaron en la bebida? Estos videos cada vez están más extremos, Dios. Mi gente, tengo que ser sincero, yo también puedo lograr esto, pero les puedo asegurar que en esa posición para siempre quedaré. Aquí tenemos la alcancía más moderna del mundo. Una culebra. Ay, Dios mío. Gracias, ya no podré andar en la playa sin pensar en esto. Pero qué interesante se ve. En verdad creo que nunca en mi vida he visto a alguien hacer esto. Doble burbujas. Y la gente definitivamente inventa demasiado. Wow, wow. ¿Vieron este movimiento? Estas personas en verdad parecen sirenas haciendo esto. ¡Qué bendita lengua ni más larga, amiguito! Y los animales más perezosos son los gatos. ¿Cómo es que no se puede levantar con esto? No, sigue durmiendo, muy normal. ¡Oh! Miren qué smooth se ve esto. ¡Oh! ¡Wow! No, este tipo sabe lo que está haciendo definitivamente. Maquillaje asiático, Dios mío. Definitivamente no importa cuántas veces vea esto, siempre va a ser impresionante y siempre hace explotar mi mente, Dios mío. Un cafecito por la mañana. Y esto es un rascacielos donde vive esta persona. Miren esto. Ok, mi gente, supongo que esta es también una buena manera de pasar tiempo con tu hijo. Ay, padre mío, ustedes ni se imaginan el frío que debe de haber aquí. Así es que le hacen los diseños a los jeans. Esto se ve genial, wow.
Oh, Dios. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto, Dios mío? Ok, supongo que este video está de reversa. Pero, oh, no, 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 no. Continuamos, por favor. Esto es demasiado para mí. Wow, me gusta este vehículo. Y le vamos a pasar este color al parecer. Wow. Es una máquina que te ayuda a mejorar en tenis. Esto se ve genial, de verdad. Qué creatividad. ¿Qué rayos estamos haciendo aquí? Oh, Dios mío. Vamos a ver. No me digan. Aquí vamos. Rayos, señorita. Miren esto, mi gente. Madre mía. ¿Y qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy te traigo cosas que verás por primera vez en tu vida, parte 20. Espero que les guste este video. Cosas que solamente hacen los asiáticos. No. Dígame, ¿alguna vez habían visto una locura como esta? Como siempre decimos, los asiáticos a otro nivel. Mi gente, solamente tengo una pregunta en esta. ¿Por qué? Aquí tenemos al amigo. No, no y no. Absolutamente no. A mí nadie me puede decir que este chico quedó con esto bien por aquí debajo. Estoy 1000% seguro que este tiene todo roto aquí debajo. Hablando de cosas que veremos por primera vez. ¿Qué rayos es esto? Por favor, díganme que esto no es un pollo, mi gente. ¿Qué tenemos aquí? Miren, mi gente, si se fijan bien, este chico solamente tiene una pierna. Este chico nos demuestra bien que tener una discapacidad no significa que seamos menos que otros. Yo con mis dos piernas perfectamente funcionantes, creo que no lograría llegar tan alto. Y eso, que yo brinco bastante alto, por si no lo sabían. Ok, Dios mío. Oh. El rey de las gallinas. Padre mío, miren esto, mi gente. Aquí tenemos dos. No, esperen, no me digan. Yo sé que ustedes están pensando exactamente lo mismo que yo. Música, por favor. Jonathan, a ti te falta un tornillo, de verdad. Aquí tenemos dos amigos. Wow. Ok. Eso está curioso, ¿no? Y así por así en la calle. Wow, la verdad esto se ve genial, ¿no? Ay, amigo. Uf, mala posición. Mi gente, en verdad ni siquiera quiero opinar, pero si a esta chica se le sale una bomba en este preciso momento. Ok. ¿A quién se le ocurre esto, Dios mío? ¿Qué tenemos aquí? Esto es como un delfín, supongo. Ok, esta chica aparentemente se le cayó el celular y esta pequeña criatura fue a buscárselo. Qué cosita ni más tierna, le da como gana a uno de agarrarla ahí. Aquí tenemos al amigo.
No. Wow. Esta chica seguro es de Austria, donde yo vivo, o de Alemania, porque hacen cosas como estas, por si acaso ustedes nunca lo han visto. Y en verdad ni siquiera sé decirles de dónde estas chicas sacan esa fuerza, pero cogen hasta 12 vasos de cerveza y lo llevan. Y por si acaso les interesa un poco de información, esto es una fiesta que se llama Oktoberfest, que es la fiesta de octubre. En verdad no sé qué es lo que se celebra, pero sí sé que se toma muchísima cerveza. Bueno, continuamos. Aquí tenemos un mago. Esto es aparentemente una boda. Todo muy bien hasta ahora, diría. Ok. Ok, esto no está nada mal. Tomando notas para la boda, Jonathan. Tomando notas. Un artista como este no estaría mal. Wow, miren esto. ¿Dónde rayos es esto? ¿Alguien me lo puede dejar saber debajo en los comentarios? Wow. Aquí estamos en el aeropuerto. Ah, esto parece un cuchillo. Y no saben cómo abrirlo, ok. ¿A quién se le ocurre ir a un aeropuerto con cuchillo? No, pero yo lo meto preso aunque sea un día por estar de necio este. Ok, Michael Jackson en el trabajo. ¡Ey! ¡Wow! Pero lo hace bastante bien. Sin comentario, mi gente, tendría demasiadas preguntas para este video. Ok. La fuerza increíble que hay que tener para hacer esto, mi gente. No. Este hombre está haciendo el ejercicio para ser reportero, supongo. Run and gun, como los llaman. ¿Qué le pasó a él? Como cuando resbalas y te caes en público y luego empiezas a ver si hay alguien que te vio. Mi gente, los niños son creativos, Dios mío. En verdad, miren esto. Wow. Mi gente, últimamente estoy viendo a muchos animales haciendo el twerk.